noches, bienvenidos a una nueva emisión de Filmoteca. ¿Cómo anda, Peña? ¿Qué semana es? Muy bien, seguimos con esta semana dedicada a mundos extraños, mundos interiores, realidades alternativas, llámenlo como quieran. Comenzamos la semana con Eraserhead y la película que vamos a dar hoy, que se llama Dementia, película del año 1955, tiene mucho de Eraserhead por el hecho de ser... Todo transcurre en el subconsciente de una persona. Es como si fuera una secuencia onírica de una película, pero toda la película es así. Demente la dirigió un señor llamado John Parker, que hizo solo esa película, no sé qué fue de su vida después, y que por alguna razón que todavía no tenemos clara, decidió hacerla sin diálogos, contando toda esta pesadilla que tiene esta mujer, solo con imágenes y con música. La música de Dementia es fundamental porque la hizo un señor que se llamaba George Antheil, que es un músico de vanguardia, ¿no es verdad, Peña? Sí, un hombre que en principio tiene como característica el haber participado de las vanguardias estéticas de la década del 20 y que después, curiosamente, durante la guerra compartió la invención de un instrumento rarísimo para comunicar... Una especie de radar. Sí, por radio, junto con Hedy Lamarr. O sea, Hedy Lamarr ya me parece más rarísimo. Sí, tuvo una historia con ella, se ve, o algo así, y entre los dos inventaron un dispositivo para transmitir por radio cosas raras. Y si uno escucha el tipo de sonido particular de la música de él en Dementia, es probable que él experimentase con instrumentos extraños o con la protoelectrónica, ¿no? Sí. En Ballet Mécanique, que es algo que hizo en la década del 20, mezclaba instrumentos musicales con timbres, con hélices de avión, ¿no? O sea, después tuvo un proyecto que... Por eso se volvió loco cuando no pudo concretarlo, que era un concierto para 12 pianos juntos. Claro, un hombre de vanguardia. Tipo complicado. Dementia, se llama la película. Es decir, y es un caso raro la película porque, por un lado, hay un realizador identificado, que es este John Parker que decía Manes recién, y, por otro lado, la música, que es absolutamente importante porque reemplaza... narrativamente, incluso los diálogos que la película no tiene, George Antheil se erige a través de la composición en un autor, en un coautor. Sí, la película se puede escuchar. De hecho, cuando vi la película de nuevo, pensé que en el programa de radio que hacemos podríamos pasar la película entera. Claro, es una película que perfectamente se podría pasar escucharla o verla, es exactamente lo mismo, ya que las sensaciones que se transmiten a través de la banda de sonido son totalmente inquietantes y a veces incluso más eficaces que la imagen, que de todas maneras es lo más parecido a lo que uno puede encontrar, qué sé yo, en el expresionismo alemán o en el impresionismo francés. Es decir, trabajo digno de película muda, ¿no? La imagen. De gran nivel artístico. Hay que tener en cuenta que esta película se estrenó en el circuito clase B, probablemente en doble programa porque es corta, dura un poquito menos de una hora, con alguna película de zombies o con cualquier cosa, cuando en realidad se trata de una película que perfectamente podría ser una película de la vanguardia francesa, con un nivel de fotografía tremendo y con un concepto realmente muy innovador. Por supuesto, fracasó estrepitosamente el pobre John Parker. Y desapareció de la faz de la tierra. Es decir, es una película que reapareció hace relativamente poco tiempo. Y se redescubrió y todo el mundo empezó a hablar de Dementia y escribir libros sobre la película. Sí, yo recuerdo con cierto orgullo que cuando pasamos la copia de Manes de Dementia en el Bafisi, creo que fue 2006, que un crítico norteamericano salió a escribir sobre la influencia en el cine independiente norteamericano de Bruno Besotta, que es uno de los actores de la película, fascinado con algo que en realidad ya estaba descubierto y que le había llegado medio tarde. Pasa mucho con los críticos. Y que lo vio acá en Argentina, ¿no? De una película de su propio país. En fin, vamos a ver entonces esta curiosidad de Dementia y después la vamos a complementar con la única película posible que podemos relacionar con esta, que bueno, en todo caso lo charlaremos cuando termine la película al final del programa.